Amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver lo que son juegos de fútbol. Los juegos de fútbol se pueden clasificar en dos partes. La una sería simuladores y la otra es arcades. Los simuladores son los que han perdurado en el tiempo, por ejemplo, es el FIFA, que actualmente se conoce como EA Sports Football Club. Y también tenemos por el otro lado de Konami, el Pro Evolution, que se le conoce como eFootball Pro Evolution Soccer. Pero del otro lado tenemos las arcades de fútbol. Los arcades de fútbol eran los que jugabas en las maquinitas, como le saben conocer, arcades también, Cosmos. Sí, ahí tengo entendido que hay dos títulos. El que vamos a ver el día de hoy y le vamos a dedicar el análisis y review completo, que es Virtual Striker de la saga Sega, y otro de la saga de Neo Geo, que lo vamos a llegar a conversar muy posteriormente. Bueno, con estos dos antecedentes, con estos dos tipos de juegos, vamos a dedicarnos al que nos toca tratar el día de hoy. Sí, tenemos acá el Virtual Striker. El Virtual Striker yo le tengo para las drinkas. Lo vamos a hacer en un unboxing, pero previo para hacer el unboxing, regresémonos a los simuladores de fútbol. Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestro juego de FIFA. Sí, el FIFA que yo tengo es del 2002. En ese tiempo acostumbraban a sacar dos versiones. Por ejemplo, había la del mundial y la del juego como tal, para que te des cuenta cómo eran los tiempos. Ahora ya incluye, para bien o para mal, la versión que salga de ese año te incluye el mundial como una actualización, o incluso le ponen como regalo en la actualidad, pero sale todos los años el mismo juego. Por el lado de Pro Evolution Soccer también tenemos, recuerden que lo que se diferencian en esto son licencias y todos esos otros factores que vienen al caso. Bueno, regresemos a nuestra parte de los arcades de fútbol y hagamos qué era el Virtual Striker. Virtual Striker salió realmente, la mayoría de juegos salieron en arcade. Sí, llegó el último juego hasta el 2006, que es el Virtual Striker 4. Y bueno, como te digo, el Virtual Striker como tal, el primero salió en el arcade. El que más versiones tuvo es este Virtual Striker 2. Tuvo varias versiones. Era el que había en el local de las maquinitas, Cosmos, donde yo jugaba. Sí, y también el Virtual Striker 3, que tuvo la novedad que salió tanto para Dreamcast como para una consola de Nintendo, que fue la GameCube, porque fue la última vez que vimos de este juego en consolas de Sega. El Virtual Striker 4, el último, salió netamente para arcade. Entonces, hagamos el unboxing y veamos el gameplay de este juego, y recordemos que también hubieron en un tiempo las arcades de fútbol, que era muy diferente de los simuladores, tanto por el tiempo, por tanto cómo se juega, como vas a ver. Sí, todas esas cosas influenciaban. Obviamente ninguno de este tiene las licencias oficiales. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Aquí en el unboxing del Virtual Striker, mira, lo tenemos tan completo que tenemos la cinta que incluye. Tenemos acá el CD, que es versión 2000.1. Este es el Virtual Striker que más versiones tuvo. Sí, tú puedes ver aquí la cancha como tal. Tenemos en la cara anterior jugando con el uniforme oficial de la selección japonesa. Atrás solamente dice Italia. Acá en cambio tenemos igual la parte posterior, el mismo jugador. Entonces vamos a ver cómo era el manual. Bueno, estamos aquí en el manual. Sí, abrimos. Acá tengo otra propaganda más. Acá tengo igual de Sega, de este juego que se llamaba Space Channel. Está nuevito realmente esto. Un código. Y aquí tenemos contenido, la misma portada. Aquí está cómo se juega, los comandos. Continuemos. Cómo se hace los pases, cómo sería la parte, cómo cargas para las jugadas, lo que significa cada parte, bandera del país, por ejemplo, el tiempo, los jugadores, toda esta parte de acá que son detalles, los modos de juego que tú puedes ver. Mira, algo importante es que en este videojuego se puede desbloquear selecciones curiosas. Sí, vamos a ver también si alcanzamos a desbloquear alguna selección curiosa. Te explica que algo importante de este videojuego es que siempre va a haber un ganador en el modo arcade, es decir, si llegaras a empatar vas al gol de oro y vas a penal, es decir, el juego inmediatamente te pregunta, no te pregunta, va directamente, no, como generalmente pasa en los simuladores de fútbol que te indica que quieres ir, te explica, mira, cada uno tienen un modo liga también, match play, aunque en general este es más de países, ¿no? Sobre los penalty kicks.
¿Qué más tenemos por la parte de acá? Ah, esta es la parte que más me gusta. Las líneas y cómo juegan ca las camisetas. Sin ser camisetas oficiales, pero están bien detalladitas, bien bonitas. Los países que lo conforman. ¿Sí? Aquí me queda una hoja que se me está yendo. Mira que tiene el logo oficial de la selección japonesa. Y acá tenemos el resto de países. Entonces, de acuerdo a esto, lo único que está con la camiseta oficial de Japón es con Adidas es este, Japón. Vamos a ver.